Pero curiosamente, y como les decía hace rato, quien hizo la ley hizo la trampa, recurriendo al refraneo popular. Y curiosamente incrementan las penas, pero no incluyen con la pena de decomiso ninguno de los delitos de corrupción que tienen contenido patrimonial, exclusivamente el enriquecimiento ilícito. Y si en el orden jurídico mexicano estamos a ese imperativo del principio de legalidad que mencionábamos al principio de esta plática, cuando hablábamos de ese nullum crimen, nulla pena sine leye, es decir, no hay delito, no hay pena, ojo, no hay pena sin ley, y si tenemos un artículo 14 constitucional que nos dice que la pena tiene que estar expresamente prevista y exactamente aplicable al delito que se trate, prohibiéndose imponer penas por analogía o por mayoría de razón, pues vean ustedes nada más que chiste. Entonces, si acusamos a un funcionario público de un peculado multimillonario, como lo que hizo un Javier Duarte, que curiosamente lo acusan, vean ustedes, de crimen organizado y lavado de dinero, pero nadie habla del enriquecimiento ilícito, ¿no? Nadie habla del peculado. Ya, bueno, no tenemos el expediente para analizar los casos concretos, ¿no? Pero no se enfocan ni en el hecho de corrupción propiamente, hablan un crimen organizado, teniendo como delito determinante el lavado de dinero, que en términos del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el lavado de dinero es delito determinante del crimen organizado. ¿Pero qué vamos con todo esto? Piensen ustedes la gravedad, porque no estamos hablando de dos pesos. Cuando hablamos de esta corrupción, la que más hiere, la que más repudio causa en toda la ciudadanía, es cuando hablamos de estas cifras multimillonarias, porque se ha perdido toda proporción. Se dice, Javier Duarte, a través de un entramado societario, presta nombres, que él con las tranzas que hizo con su tesorero, que con las propiedades que compró, que desvirtuó en total, no pagando pensiones ni de maestros ni de trabajadores, que el dinero para la educación, todo esto que le achacan y todo lo que hemos escuchado en medios, hablan que la Auditoría Superior de la Federación lo investigaba por el desvirtuar del patrimonio federal 77 mil millones de pesos. Hablan de un César Duarte, que pues, ustedes recuerden, que con patrimonio del Estado invierte en un fideicomiso, él y su esposa, cerca de 60 millones de pesos. Con ese dinero de ese fideicomiso compra acciones de un banco que está quebrado, se hace propietario de ese banco y después de las partidas que asigna el patrimonio federal al Estado de Chihuahua, señalan que César Duarte desvirtuó 80 mil millones de pesos. Les digo, las cifras son elevadísimas, se ha perdido toda proporción, o sea, sabemos que nosotros que tratamos de hacer las cosas bien, que trabajamos, pagamos impuestos y tratamos de crear un México mejor, sabemos que trabajando de sol a sol toda la vida, jamás en la vida es inimaginable siquiera alcanzar a amasar una fortuna de esas, ¿no? Pero lo que les digo, curiosamente, la sanción penal no implica el decomiso de esos bienes. Cuestión que es en extremo grave, porque si ustedes piensan, ¿cuál va a ser la consecuencia de que detengan a una persona de estas? Se vuelve un criterio de oportunidad en sentido contrario. Es decir, pónganse en el papel, y les pido disculpas por pedirles ese ejercicio, ese ejemplo, pónganse en el papel de un miserable de estos. Desde luego que no es que Javier Duarte tenga 77 mil millones de pesos en la bolsa y que los tenga ahí acumulados. Desde luego que salpicó a medio mundo y lo tiene repartido en 20 mil bienes y escondido y en diversas cuentas. Pero una cantidad multimillonaria, piensen ustedes que tienen una cantidad multimillonaria y tienen como amenaza 10 años de cárcel. Bueno, desde luego yo privilegio mucho mi libertad. Pero habrá muchísimas personas que digan, pues por 10 años de cárcel, donde a lo mejor dentro de 6, 7 años puedo pedir una conmutación de la pena, un tratamiento de libertad, algún tipo de privilegio, y si no siempre puedo decir que soy un preso político, pero saliendo de ahí, tengo legitimado ese capital. ¿Ok? Y por ese principio de non bis in idem, no puedo ser juzgado dos veces por lo mismo. Y vuelvo a lo mismo, todo mundo habla de corrupción, todo mundo se erige hoy por hoy en paladín del combate a la corrupción, pero realmente con argumentos absurdos y todo nos hace indicar que es exclusivamente con fines electoreros. Vean ustedes que las elecciones pasadas,
pues realmente se convirtieron en un referéndum en contra de la corrupción. No se vota por ni el candidato idóneo ni por quien pueda ser el mejor gobernante. Se vota por el repudio y más bien en contra del partido que está en el poder en una entidad tal y de todos los partidos, porque no es nada más que digamos el PRI. Vean a Padres en Sonora, ¿no? Que era el que me faltaba de los gobernadores que estaba mencionando y recordando que nada más son la punta del iceberg, ¿no? Todo esto son estructuras criminales completas. Y cuando les digo que todo el mundo habla del combate a la corrupción y que lo hace exclusivamente con fines electoreros, pues recuerden ustedes la poco afortunada declaración de nuestro presidente diciendo que la corrupción es una cuestión cultural, o sea, como haciendo ver, y de verdad, o sea, en el imaginario mexicano se tiene como asimilado de que, ah, es que el mexicano es corrupto. Pues es que si el mexicano es corrupto por naturaleza, no hay nada para hacer. ¿Para qué platicamos sobre eso? ¿Para qué creamos normas? Si estamos genéticamente destinados a ser corruptos, ¿para qué tratamos de combatirla? Asunto que nos choca y asunto que no cuadra cuando vemos que existe por una inmensa mayoría de ciudadanos un repudio y un señalamiento constante a las autoridades que saquean impunemente a nuestro país. Desde luego que no puede entenderse así, y vuelvo a lo mismo. Si queremos combatir algo, siquiera tenemos que entender el fenómeno. Si queremos combatir el lavado de dinero, si todos queremos ser expertos en prevención del lavado de dinero, siquiera tenemos que saber qué es lo que estamos protegiendo. Porque si nos atenemos nada más a lo que dice un catálogo de actividades vulnerables, pues desde luego eso es hacernos tontos y eso no es prevención del lavado de dinero, ¿no? Si queremos combatir la corrupción y vamos a salir con sandeces como que la corrupción es natural al mexicano, pues también, uno, además de que es discriminatorio y yo soy muy respetuoso de los derechos fundamentales, pues les digo, no tendría ningún caso, ni todo esto sería un absurdo y estamos destinados al fracaso como país, como pueblo, como nación, como cultura, como todo, ¿no? Yo creo que para entender a la corrupción tenemos que estar a la idea de poder, ¿entendido? El poder, como afirmaba Norberto Bobbio, que es decir, en esa teoría general del Estado, que el poder es la facultad que se tiene de imponer la voluntad propia a la voluntad ajena. Es decir, la facultad de que se cumplan las órdenes y las disposiciones por los demás. Ese poder, recuerden ustedes, que a través del pacto social, ese pacto social por el que se crea el Estado de forma alegórica, por supuesto, todos los individuos estamos en un estado de naturaleza donde cedemos ciertas facultades a un ente superior, a ese monstruo, al Leviatán, al Estado, para que el Estado ejerza esas facultades y nos proteja y permita la vida en comunidad. Si entendemos el poder en ese sentido, como la facultad que se tiene de hacer cumplir la voluntad propia por las voluntades ajenas, tenemos que recordar que el poder es uno, para empezar, y que su ejercicio, por lo menos en el mundo occidental, está dividido en tres: los poderes que conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora bien, si el fin del Estado es el ejercicio de ese poder para un bien común que sea satisfactorio para la colectividad, todo aquel ejercicio desviado del poder público va a constituir un acto de corrupción. Tenemos que entender así a la corrupción como el ejercicio desviado del poder público para poder combatirla. Y les digo, no es que sea una definición ni nada, porque también debemos de entender que es un fenómeno multifacético, interdisciplinario, multidisciplinario, y se tiene que atacar por 20.000 partes y por 20.000 factores. Nada más para que lo tengamos presente. Y volviendo a nuestro tema, sino porque si no me voy a perder muchísimo aquí hablando en estos temas de corrupción, no se entiende tampoco cuál es la relación entre el lavado de dinero y corrupción. Ya lo veníamos anunciando hace rato cuando les hablé complicidad de los funcionarios del sistema financiero. Recuerden ustedes que la Convención de Mérida del 2003, también, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ahí habla en específico del lavado de dinero. Y de hecho, todos los estudios que se realizan a últimas fechas hablan de corrupción y lavado de dinero, y cuando se estudia la corrupción en específico se habla de lavado de dinero. Pero eso no es por casualidad, es porque ambas figuras delictivas
tienen una relación de interdependencia, es decir, quien lava dinero necesita de los cauces corruptos para llevar a buen fin su actividad delictiva. Si decíamos que el lavado de dinero es dotar de apariencia de legalidad a capitales de origen ilícito con el propósito de integrarlos en los cauces de la economía formal, esto solo se va a lograr con complicidad o de funcionarios públicos o de funcionarios del sistema financiero. No hay más. Es decir, quien lava dinero necesita realizar actos de corrupción para poder disfrutar el capital ilícito. Asimismo, el corrupto necesita del lavado de dinero para poder disfrutar del producto de su corrupción. ¿Sí se entiende? Desgraciadamente, en esta ecuación se crea una espiral que, por desgracia, tiende a crecer. Tenemos entonces, hasta ahorita con lo que hemos dicho, que el lavado de dinero, dentro de los efectos lesivos que produce, produce efectos en la economía, tanto a nivel macroeconómico como a nivel microeconómico, con todo lo que dijimos del nivel microeconómico y macroeconómico, ya para no clavarnos en eso, en la política entendida como el ejercicio del poder, y cuando este es un ejercicio desviado hablamos de actos de corrupción, hablando de esa relación de interdependencia que existe entre corrupción y lavado de dinero. ¿Okay? Y otro efecto lesivo que produce el lavado de dinero es en la sociedad. Y esto es por dos razones. Tanto el impacto social negativo que se produce con las actividades ilícitas generadoras del capital a lavar, es decir, el lavado de dinero, si bien es cierto, es una figura autónoma que no depende de otros delitos para que exista, pero sí tiene una causa ilícita el lavado de dinero. Y cuando me refiero a la lesividad social propia de las actividades previas al lavado de dinero, pues piensen ustedes en un cártel estructurado así como los cárteles en México.